Gloriosa y fuerte sobre la historia de Ismael.
conduce a dicha empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Seguiremos esperando, como junto a ti seguimos. Y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Muchas gracias a todos y a todas. Wow. Voy a leer la primera vez. Porque quiero contar muchas cosas y las quiero contar bien. Me despido de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Al menos por un largo periodo. Aún no me lo creo. Me siento muy agradecida y honrada por formar parte de esta familia. Siento que, sin importar dónde nos lleve la vida, nosotros, vosotros, ya sois mi familia. En 7 años hemos dado vida a las ideas locas y visionarias de Mathieu y Robindro. Hemos crecido, hemos cambiado y hemos emocionado a miles de personas en todo el mundo. Y parece que la BGKO ha cogido vida propia, más allá de los músicos que las formamos. Permitidme decir que la BGKO es algo muy especial y único para mí y para muchas personas. Es la demostración de que la convivencia entre personas muy diferentes es posible. Y es muy enriquecedor y necesario en los tiempos que corren. Esa convivencia a veces pasa por soltar, por retirarte, decir adiós. ¿Y cómo cuesta decir adiós? Cuando mi cuerpo decidió dejar la banda, mi mente peleó durante bastante tiempo. Entonces yo me propuse solo un objetivo. Entonces yo tenía un objetivo solo, despedirme con amor. Y diréis, ay, mira, qué mona ella, qué bonito, con amor. Pero es que, y espero que me entendáis, hacer las cosas con amor, de verdad, no es tan fácil. Sobre todo si estás soltando algo tan valioso. Me he enfrentado con mis propios demonios y con mi queridísimo ego, que tanto me quería proteger. Yo sé que el amor siempre está ahí, a veces en lo más profundo, y para llegar a él he tenido que escarbar alguna que otra mierda. Y duele. Pero bueno, aquí estamos y siento ya mucho amor
por parte de vosotros. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Algo hemos hecho bien. Me siento feliz de despedirme así, regalando al mundo una fiesta como la que viviremos hoy aquí. Aviso, va a ser un concierto muy largo, por cuatro razones. Cuatro razones. Uno, lo he hecho cortito, a ver. Hemos querido compartir este momento con cinco amigos súper artistazos en el escenario. Dos, hemos querido hacer todos los temas de nuestra historia que más nos han tocado, y son muchos, muchos. Tres, hemos querido montar temas nuevos. ¿Cómo no? Sabéis que la BGKO es que no puede parar de trabajar. Y cuatro, como habréis notado ya, voy a hablar más de lo habitual. Sé que no queríais que se hablara mucho vosotros, pero es mi último concierto. No os voy a ver en un largo tiempo. Y quería hacer lo que me pedía el corazón. Now, for the people that don't speak Spanish, here or there, in your home watching streaming, I'm not going to translate it in English. It would be even longer, and it would lose the magic of saying it only once. Don't worry, you will have it all translated in social media. Everything is beautiful, what I'm saying. I wish you enjoy the concert. Y ya. Solo deciros que hemos empezado seis músicos encima del escenario, es la formación original, y ahora se incorporarán no uno, sino dos violines, dos violinistas, porque así se reparten el trabajo y las giras. Si es que, a ver, ya os digo yo que la BGKO trabaja mucho, mucho y mucho.
Thank you.
Chalem, chalem, lungo netro mensa.
Muchas gracias. Y como esta es una gran fiesta, hemos pensado de invitar a algunos de nuestros mejores amigos. Y ahora tenemos recién llegados en Barcelona dos músicos que han viajado ya por todo el mundo con su música balcánica oriental. Al Canún, desde Bulgaria, Georgi Dimitrov. Y al clarinete, desde Polonia, Marta Kuzeta. Y tenemos la suerte de contar con una de las voces que me han inspirado más. Y hace un rato me contaba que nosotros, la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, es la razón por la que ella está aquí, porque fuimos los primeros en invitarla a cantar con nosotros y ahora vive aquí. Y ella es mi superamiga, Nihan Devijolgu. Y ahora sí, un tema de su tierra, de Turquía. Yarın oldu yere, yarın eline.
fate notti c'è ishi oher por vetize mire tu heshi shumi ai
Muchas gracias. Ese era Lule Lule. Y ahora continuamos con una canción que viene de Líbano. En lengua árabe es una canción que nos gusta dedicar siempre a todas aquellas personas que no tienen miedo al diferente, no tienen miedo a la gente que viene de otros países, de otras culturas, de otras nacionalidades. Y nos gusta mucho recordarlo ahora, aquí en Barcelona, en este momento que la situación está tan convulsa, para recordar pues que la música siempre tiene esa fuerza de unir pueblos y de unir gente más allá de sus fronteras. Y para ello vamos a invitar a uno de los músicos más talentosos de música oriental y mediterránea que tenemos aquí en España y a Barcelona. Desde Tesaloniki, al laúd, Yannis Papayoannou. Y como veréis en el concierto, estoy rodeada de otras mujeres y estoy muy feliz. Ahora os voy a presentar a una mujer que me enamoró cuando bailó. La conocí bailando y me enamoré. Ella es Laura Banjari.
Y ahora desde Bulgaria, la danza contorta, Krivo Sadosko. Torcida. Krivo Sadosko, joró. ¿Preparados? Sí.
Bueno, y ahora una persona muy especial. Para mí es uno de los grandes descubrimientos de estos últimos tiempos. Y está también aquí en Barcelona. Y llegó porque nos conocía a nosotros también. Es un ángel, tiene una voz increíble. Ella es Margherita Ávita.
les castells de xos pobles perquè res hi ha veu. Quatre al meu germà Carles i dos a la Mare de Déu. Ai, ai, que el meu cor s'endua com un cop de clavés. Vuelvo. En este punto del concierto, ahora que ya estamos todos y todas más cómodos, cómodas, calentitos y calentitas, quiero confesaros algo. En búsqueda de ese amor del que os hablaba antes, me descubrí creyendo que yo era imprescindible para esta banda. Y seguramente muchos de vosotros también, ¿no? ¿Vosotros? ¿Alguna? Sí, ¿no? En algún momento, sí, sí. Sí. Pues resulta que no. Ya os he dicho que hacer las cosas con amor cuesta un poco, es doloroso, pero yo ya lo estoy superando. Es por eso que os puedo asegurar que estos de aquí atrás darán mucha más guerra. Son unos trabajadores incansables. Yo ya no los podía seguir el ritmo. Así yo, después de un largo periodo de retiro,
quizás pueda volver a colaborar con la BGKO desde un lugar más honesto, el mío, más descansado. Imaginaos con 2 o 3 cantantes. Podemos flipar, ¿no? Gracias, chicos. Con vosotros he aprendido la lección más valiosa que me podíais enseñar. Quererme a mí misma, escucharme y seguir mi autoridad interna sin importar nada más. Yo soy la única en esta tierra que me puedo cuidar y querer de la forma que necesito. Ahora sí, os dejo seguir con la música, que como defienden todos ellos, y con razón, la música habla por sí sola. Thank you.
Esta canción es muy especial porque la frase final dice, es en serbio, y dice algo así como: hasta medianoche yo estoy cantando y a partir de medianoche yo estoy llorando. Thank you.
Muchas gracias. Muchas gracias. Es un día muy especial para nosotros. Es un día de estos que no sabes cómo cogerlos. Es entre una boda y un funeral al mismo tiempo. Nos despedimos después de 7 años de vivencia, de una luz, de un amor, de un sol que nos ha acompañado haciendo música, haciendo arreglos, composiciones, viajando. Con su sensibilidad increíble hemos aprendido muchas cosas y esto nos deja mucha tristeza en el corazón. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hay una era, la era de la banda, de la BGKO, que acaba, y hay una nueva era, la nueva de la orquesta, la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, que comienza. Nosotros vamos a seguir, con varios invitados, vamos a seguir con muchos amigos, y nos damos cuenta que esta orquesta, bueno, por lo menos para mí, que soy uno de los iniciadores, empieza a ser como una institución, empieza a ser algo como más grande de nosotros. Quizás un día seguirá a nosotros, quizás yo me iré y vendrá otra gente, vendrán mis hijos o quien sea. Pero, pues, este proyecto, este sueño nos ha llevado a viajar, bueno, por el momento en 35 países, pero el mundo entero está abierto, ¿no? Y nos quiere, y nosotros queremos seguir. Y esto, para nosotros, es un comienzo de algo que vendrá. Y ojalá, pues, estar aquí con nosotros para verlo. Y ahora vamos a festejar juntos con esta última canción, última fiesta, una rumba, desde Macedonia.
y esta gran familia somos al contrabajo desde Serbia, Ivan Kovacevic. Desde Grecia a las percusiones, Stelios Stoyas. Desde Francia la guitarra, Julien Chanal. Desde Italia el acordeón, Mattia Schirosa. Desde Tarragona al violín, Pere Nolasc Toro. Desde Ucrania al violín, Alexander Sora. Desde Sabadell al clarinet, Dani Carbonell. Y desde San Fedor Marresa será siempre parte de esta familia. Hasta siempre, a la voz, Sandra Sanjo. Ay, mamá.
Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron yo canto. Gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro. Gallo negro, te lo advierto. Qué desencanto, sí me voy.
Muchas gracias. Y vamos a seguir, porque no podemos acabar sin tocar una de las canciones que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años. ¡O de Brado Dunava!
Y en esto no se acaba. Esto no se acaba porque queremos hacer una última canción con todos, todos nuestros amigos. Y la verdad que tenemos que agradecer esta ciudad, porque coño, yo vivo en Barcelona y puedo tocar música balcánica casi cada día. Es increíble. En esta ciudad hay muchos músicos que vienen pues de Turquía, de Grecia, y es una gozada, la verdad. Quiero agradecer a toda esta gente para existir y también recordaros que, bueno, nosotros vamos viajando por el mundo, pero hay muchos grupos que van tocando música balcánica. Nosotros también estamos cada miércoles en el foro con la Jam Session y hay mucho. Así que vamos a hacer la última fiesta, una última canción, todos juntos. Thank you.
Al ser un evento tan especial nos hemos olvidado, pero al final del concierto estaremos aquí con nuestros discos si nos queréis encontrar, si queréis hablar con nosotros. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. No sé cuándo, pero muy pronto.